Hola a todos, el día de hoy vamos a probar lo que yo considero la mejor alternativa a día de hoy a Midjourney. Y para los que no sepan qué es Midjourney, bueno, es una inteligencia artificial que nos permite generar increíbles imágenes mediante texto que nosotros ingresemos. El problema con Midjourney, ustedes se preguntarán, es que no es gratuito. De inicio simplemente nos dan 25 créditos para generar imágenes y una vez que terminamos con esos créditos tenemos que suscribirnos a algunos de sus planes. Entonces esa es la diferencia entre Midjourney y esta alternativa que se llama Blue Willow. Y antes de empezar a mostrárselas, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, me harían mucho bien para que yo les traiga cada vez mejor contenido. No les cuesta darle ahí clic al botón de suscribir. Activen la campanita, den like. Ya tenemos el super gracias por si gustan apoyarme de otra manera. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, esta alternativa se llama Blue Willow. Es exactamente o casi idéntica a lo que es Midjourney. Es una inteligencia artificial que trabaja a través de Discord. Es un bot en Discord que nos va a ir generando nuestras imágenes a través del texto que le vayamos ingresando. Y básicamente es un clon de Midjourney. La ventaja de esto es que por el momento es totalmente gratuito, así que la pueden aprovechar. Y bueno, vamos a empezar. Yo les voy a dejar aquí el enlace en la descripción de Blue Willow. Y bueno, aquí pueden echar una leidita a cómo funciona y todas las opciones que nos proporciona esta inteligencia artificial. Y bueno, lo primero sería irnos aquí donde dice únete a la beta. Le damos clic y nos va a mandar a Discord. Entonces, si no tienen una cuenta de Discord, simplemente se la crean. Una vez que entren aquí, se la crean rápidamente con su correo, una contraseña, una cuenta de Google, una cuenta de Facebook y listo. Ya que están registrados, va a aparecer este botoncito de aceptar la invitación. Le damos a aceptar y va a empezar a cargar todo el servidor de Blue Willow. Ahí esperamos un momentito dependiendo de nuestra conexión a internet. Una vez que entremos, aquí nos va a dar una breve descripción de cómo trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, pues al igual que Midjourney, en este apartado de la izquierda, vamos a encontrar unas salas que se llaman Rookies. Y en este caso tenemos cuatro diferentes salas. En cualquiera de ellas podemos entrar y vamos a ver los trabajos de las demás personas. Y aquí podemos empezar a interactuar con el bot, con la inteligencia artificial y crear nuestras imágenes. Pero antes de esto, lo que vamos a hacer para no perdernos en todo el mar de mensajes, porque bueno, los que ya han trabajado con Midjourney se darán cuenta de que entrar a estas salas pues es un descontrol total. Ustedes meten sus comandos, empiezan a generar su imagen y de repente se les pierde en toda la marea de mensajes. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un servidor privado para Blue Willow, para así poder trabajar nosotros solitos sin que nadie nos moleste. Entonces nos vamos a venir aquí en Discord, en la parte inferior donde dice añadir un servidor. Le damos clic, vamos a poner crear mi plantilla para mis amigos y yo. Aquí podemos poner una foto para poderlo localizar fácilmente en la barrita y le vamos a poner un nombre. En este caso yo le voy a poner Blue Willow privado. Ponen el nombre que ustedes quieren, una imagen para identificarlo y le ponen crear. Una vez que tengamos nuestro servidor, nos va a mandar a él. Lo vamos a poder identificar aquí en la barrita de la izquierda. ¿Qué sigue? Nos vamos a regresar al servidor de Blue Willow. Damos clic, vamos a localizar el que diga Blue Willow Bot y le vamos a dar un clic. Se va a abrir esta pequeña ventanita y aquí en la parte superior dice añadir al servidor. Así de fácil, así de sencillo, le damos un clic y aquí nos va a dar añadir al servidor. Le damos desplegar y seleccionamos nuestro servidor privado. Le damos continuar, dejamos seleccionadas todas las casillitas y le damos autorizar. Nos va a poner aquí un captcha, simplemente lo rellenamos o lo seleccionamos y nos va a poner autorizado. Ya con eso ya tenemos Blue Willow agregado a nuestro servidor privado. Ahora sí, aquí nos va a aparecer Blue Willow, acaba de aterrizar. Y ya podemos empezar a trabajar con esta inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Simplemente tenemos que poner un slash, la palabra imagine, y nos va a aparecer este comandito que dice imagine prompt. Lo seleccionamos. Y aquí ya tenemos que ingresar nuestros comandos, nuestros prompts para poder generar nuestras imágenes. Igual que Midjourney, solamente detecta palabras en inglés.
Entonces, si no manejan muy bien el inglés, tienen problemas con ese idioma, les recomiendo el siguiente traductor. Se llama deepl.com. Se los voy a dejar también en la descripción del video. Y este traductor me gusta porque traduce muy natural al inglés. Entonces, aquí podemos ya escribir todo lo que queremos que genere nuestra imagen. Por ejemplo, aquí, gatito, disfrutando de la puesta del sol en la playa. Ustedes recuerden que entre mejor descripción, más elementos le den a su texto, bueno, la inteligencia artificial va a hacer un mejor trabajo. En este caso yo voy a poner algo muy sencillo para que veamos cómo trabaja. Aquí le damos control V, pegamos nuestro texto y le damos enter. Aquí va a empezar a entrar en la cola de Blue Willow, bueno, a formarse para empezar a hacer el trabajo, y una vez que ya tenga su turno va a generar nuestra imagen, y en este servidor pues nosotros vamos a ir viendo nuestras imágenes individualmente. Entonces recuerden, por el momento es totalmente gratuito, yo no he tenido problemas con límite de imágenes, entonces ustedes déjenmelo en la descripción si tienen algún problema, si les marca algún límite. Yo hasta donde sé es completamente gratuito, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, entonces aprovechen. Ahorita hay mucha gente en las salas privadas, bueno, en los servidores que da el bot, hay muchísima gente que se está viniendo directamente de Midjourney para acá, entonces aprovechen en lo que saturan el servidor, y tal vez lo puedan convertir de pago, tal vez dejen un plan gratuito, no sé, por el momento es completamente gratis. Entonces, bueno, al igual que Midjourney, una vez que trabaja nuestra imagen, nos da 4 previews. Las imágenes se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, esta sería la imagen número 1, número 2, número 3 y número 4. Y nos da aquí abajo diferentes opciones. Las que tienen la letra U sería de upscale. Si nosotros le damos en cualquiera de estas opciones, nos va a generar una imagen individual. Por ejemplo, si yo selecciono la U1, me va a generar una imagen individual en mayor tamaño y con mayor calidad de la primera. Si, por el contrario, quisiera variantes de alguna de estas, como por ejemplo la 4, me voy a la segunda fila que tiene la V de variante. Y si yo selecciono la variante 4, me va a generar 4 nuevas variantes en base a esta imagen. Y por último, si no me gusta ninguna de estas imágenes, puedo darle a este botoncito que dice Refresh y me va a generar 4 nuevas imágenes diferentes a estas. Aquí con esta opción nos podemos regresar al servidor de Blue Willow, al oficial, pero bueno, yo les recomiendo que sigan trabajando aquí. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, a mí me gustó la opción número 4 para descargarla. Le voy a dar aquí en U4 y me gustó la opción número 1 para que me genere unas variantes. Entonces yo le voy a dar a la V1. Aquí ya me generó la imagen en mayor tamaño. Yo le doy aquí en abrir en el navegador para verla en un tamaño mayor. Entonces yo aquí le puedo dar clic derecho, guardar imagen como, y ya la puedo guardar en mi equipo si es que yo quisiera así. Y bueno, aquí espero a que me genere las otras 4 variantes. Aquí cuando yo genero más variantes, ahí se tarda un poquito, pero es normal, es en lo que empieza a trabajar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí ya me generó 4 variantes y así me la puedo llevar. Por ejemplo, a lo mejor aquí ya me gustó más esta, o me gusta, de hecho me gustó la primera, la segunda y la tercera, pero aquí se ve un poquito raro el gatito, como que fuera otro animal. Entonces yo puedo seguir generando variantes de la 1 y de la 4. O le puedo meter otras instrucciones, ¿no? Imagine prompt. Y por ejemplo aquí, no sé, stickers de perritos, estilo cartoon. Algo así, por ejemplo. Y yo voy a darle la orden. Dejo que trabaje ahí y mientras voy a ver aquí mis nuevas variantes que me generó de la número 1 y las que me generó de la número 2. Yo puedo ir trabajando así sobre las variantes o ir descargando mis imágenes dependiendo cómo me vaya gustando, y todo se va quedando aquí en mi servidor privado, y así ya no me pierdo entre toda la marea de mensajes de otros usuarios que están creando sus imágenes. Aquí voy a esperar a que me cree los stickers, a ver cómo funciona.
Y bueno, por ejemplo, aquí ya me creo unos stickers, la neta, muy bonitos. Me gustaron estos. Y así podemos ir trabajando, descargándolos, dándole las instrucciones que queramos. La verdad es que trabaja increíble esta inteligencia artificial. Todavía le falta un poquito para igualar la calidad de Midjourney. Pero bueno, es una cuestión también de meter los prompts correctamente, todas las opciones correctamente para que nos dé mejores resultados. Lo que sí no he podido ver cómo lo genere bien es editar nuestras propias imágenes. Ahí como que no sé si el prompt lo estoy metiendo mal o no sé qué está pasando, porque la verdad es que me genera como que imágenes ahí un poco raras. Les voy a mostrar cómo hacer esto. Por ejemplo, me voy a ir a mi cuenta de Facebook y voy a bajar una de mis imágenes. Voy a ir aquí a mi perfil. Vamos a bajar mi foto de perfil. Esta de aquí, ver foto de perfil. La voy a guardar. Y bueno, aquí podemos subir nuestra foto, subir archivo. Subimos la foto. Le doy Enter para subirla al servidor. Aquí le voy a dar clic derecho. Ah, no, perdón, no clic derecho. Le voy a dar clic para ampliarla. Y aquí sí, clic derecho, copiar vínculo de la imagen. Entonces, bueno, nos vamos a lo mismo. /imagine. Pego el enlace de mi imagen. Y le voy a dar aquí que quiero un avatar. Es que le he puesto quiero un avatar 4K y opciones así. Y me hace un avatar como el de la película de Avatar. Entonces, en Midjourney regularmente le poníamos generar avatar 8K con forma de vikingo o algo así. Y me creaba un avatar modificado de la imagen. Aquí no funciona igual. Entonces, si alguien ya ha probado Blue Willow y sabe cómo hacerlo, pues déjenmelo en los comentarios. Entonces, bueno, le voy a poner aquí vikingo 4K feroz. A ver, regularmente en Midjourney le ponía esto y editaba mi imagen lo más similar a la orden que yo le diera. Entonces vamos a ver, aquí yo he tenido un poquito de problemas que me haga este trabajo editando la imagen. Regularmente me genera una imagen completamente distinta, como nueva, con otros elementos. Entonces vamos a ver cómo trabaja. De ahí en fuera, todo lo demás es exactamente, y la calidad yo creo que está al 90%, 95%, comparándola directamente con Midjourney, pero en parte es un poco entendible al ser totalmente gratuito, por así decirlo. Veamos que Midjourney sí tenemos planes de pago, y bueno, pues ahí está ingresando dinero y pueden trabajar mejor en la inteligencia artificial. Como pueden ver aquí, pues me creo, pues directamente, pues sí, ignoró mi imagen, o sea, creó una imagen nueva que no tiene nada que ver con la mía. Entonces, esto no pasa con Midjourney, es la única diferencia, pero puede ser que yo esté haciendo algo mal, que yo esté ingresando el comando mal, que tal vez sea otro comando para modificar imágenes. Entonces, lo voy a investigar. De todas maneras, déjenme en la descripción si ustedes saben cómo hacerlo correctamente. Y bueno, como pueden ver, aquí podemos trabajar individualmente con nuestras imágenes, y la verdad es que la calidad es bastante, bastante buena para ser totalmente gratis. Y bueno, pues básicamente esto sería todo por este video. Déjenme sus comentarios si tienen alguna duda, algún problema con esta inteligencia artificial. Si saben cómo editar nuestras propias imágenes aquí, pues déjenmelo en los comentarios para que lo tengan en cuenta y lo podamos ver en un futuro video. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal. Me he dado cuenta que mucha gente ve los videos, pero no le da el botoncito de suscribirse. No te cuesta nada, me apoyas de esta manera para que así yo les pueda traer cada vez mejor contenido. Y bueno, denle like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Ya tenemos el super gracias también, si me quieres apoyar, para que cada vez tengamos mejores videos en el canal. Y bueno, nos vemos en el próximo.